Bienvenidos al videotutorial número 27 de la serie Tópicos Avanzados de Programación. En este videotutorial lo que vamos a ver es cómo instalar los plugins de J2ME en Eclipse para poder programar también en Eclipse. Ya anteriormente lo hicimos en NetBeans. Bien, por el principio de cuentas les he de decir que así como existe el famosísimo eclipse.org, pues también existe eclipseme.org. Lo primero que vamos a hacer es ponerle aquí updates. Eso que está ahí nos va a llevar lógicamente a una página donde tendremos los updates. Están los plugins, ¿no? Y en esa parte están todos los plugins que necesitamos para poder programar en Eclipse Java 2ME. Pero nosotros lo que vamos a hacer es copiar esta dirección www.eclipseme.org/updates/, la copiamos. Y nos vamos a ir a esta parte de acá. Y dentro de Help le damos en Install New Software. Ya que estamos en esta parte, de ahí vamos a agregar, aquí le vamos a poner Eclipse CJ2ME. Es una descripción simple y sencillamente, así como cuando instalamos el Windows Builder y todo ese rollo. En esta parte vamos a pegar la dirección que copiamos y simplemente le damos OK. Después de un ratito, es lógico que debemos de estar conectados a la internet para poder descargar los plugins. Y ya nos aparece en esta parte la opción del Eclipse Map. Simplemente la activamos y le damos Next. Ahí va a empezar a trabajar, va a empezar a detectar todo lo que tenemos para instalar. La versión disponible es la 1.7.9. Y pues simplemente volvemos a hacer clic en Next. Aceptamos los términos de la licencia y le damos finish. Empieza a cargar, a descargar los plugins necesarios para trabajar con Java 2ME. Va a depender nuevamente, va a depender de la velocidad de tu conexión. Aquí nos manda un warning que porque se puede decir, los contratos no están autentificados y no sé qué tanto rollo, simplemente damos en OK para que ignorar ese pequeño warning. Y ya en pequeños y breves segundos termina. En esta parte acaba de terminar, simplemente reiniciamos nuestro Eclipse. Después de que reinicie, ya contaremos con la opción de poder crear un proyecto con J2ME. Y ya nada más, lo único que va a quedar lógicamente es agregar los respectivos SDKs, los emuladores, para acabar pronto. Si nos damos cuenta ahorita, por ejemplo, si ya hacemos clic en New Project, ya tenemos en esta parte J2ME, anteriormente no lo teníamos. Y pues es lógico que vamos a crear un Middle Street. Ahorita vamos a dar cancelar. Lo que vamos a hacer es simple y sencillamente ahora irnos aquí a Windows Preference, porque lo que vamos a hacer es configurar el emulador. Entonces, en esta parte de aquí, en J2ME, vamos a poner en Device Management, en Device, manejador de dispositivos en español, y simplemente hacemos clic en Import. Y aquí buscamos nuestras carpetitas. En nuestro caso, pues ya sabemos que el primero que instalamos fue el Wireless Toolkit, y es esta carpeta que está aquí. Le damos, la seleccionamos y le damos a aceptar. Refresh, y va a empezar a encontrar nuestros dispositivos. Después de unos breves segundos, ahí nos muestra, nos activa los cuatro, le damos finish y ya tenemos nuestros respectivos dispositivos, nuestros emuladores. Pero todavía en el anterior video tutorial vimos cómo instalar el SDK de Nokia, pues vamos a importarlo también aquí. Ese, si no mal recuerdo, quedó en la raíz, o sea, en C, Nokia. Aquí está, device. Aquí lo tenemos. En esta parte, Nokia. Nokia Device. Aquí está el Nokia SDK. Le damos a aceptar, le damos refresh. Nos empieza a buscar. Después de un ratito, pues lógicamente nos va a devolver como resultado el SDK de Nokia que instalamos ya con anterioridad. Le damos finish y ya tenemos nuestros dispositivos. En mi caso, ahorita vamos a dejar el QWERTY device del wireless,
lo activo para que sea por defecto ese y le doy OK. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java 2ME desde aquí, desde Eclipse. Le damos Next y le vamos a poner ejemplo 1. Le damos Next. En esta parte podemos seleccionar aún así todavía nuestro dispositivo. Yo simplemente voy a dejar el que ya había dejado y le doy Next. Y simplemente Finish. Y aquí tengo ya mi ejemplo 1 en SRC. No tengo absolutamente nada, aquí no hay nada, son las librerías. Ahora dentro de SRC voy a crear un nuevo midlet. Igualito que en NetBeans, le damos Other. Y en esta parte de aquí le vamos a decir que vamos a crear un Java 2ME Midlet. Ahora no es Suite. Suite es el proyecto, Java 2ME es el Midlet como tal. Y le ponemos ejemplo 1 también. Y es obvio que si quieres, igual que en NetBeans, que te cree tu paquete también por defecto, pues aquí también le pones su respectivo nombre del paquete. Y todo lo demás lo dejamos tal como está, para que nos implemente el constructor y la superclase, y que nos implemente los métodos, por ejemplo, el start app, el pause app y el destroy app, para que los implemente automáticamente. Simplemente damos finish y tenemos nuestro proyecto ya creado y nuestro midlet creado. Bien, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a poner en esta parte de aquí, vamos a crear simplemente un text field, le ponemos public text field, y pues es que no es public, como que le pongo public, ahí está text field, le ponemos txt nombre, ya está. Bien, ahora pues es obvio que hay que importar el text field, ¿verdad? Ya lo tenemos. Ahora tenemos nuestro constructor, este sí nos hace nuestro constructor. Tenemos nuestro destroy, tenemos nuestro pause y tenemos nuestro respectivo app, nuestro start app. Bien, vamos a crear todo aquí dentro del constructor. Para eso necesitamos también un display. Public display. Y a este le vamos a poner pantalla. Y luego ponemos otra variable de tipo pública que se va a llamar FRM datos, para no perder la costumbre. Y ya tenemos Transform, hay que importarlo. Y me parece que ya, vámonos directamente para acá. Lo primero que vamos a hacer es, ya saben, a estas alturas ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Vamos a poner nuestro display, vamos a decirle que nuestro display va a ser la pantalla, punto get display. Ahí está. Y le decimos que va a ser el mismo, this. Ya que tenemos la pantalla, vamos a crear el formulario FRM datos igual a new form, y aquí ponemos el título que queramos, ejemplo 1 en Eclipse. Ya está. Y ahora vamos a crear nuestro cuadro de texto, que es un texto nombre igual a new text field. Ahí está, la etiqueta que va a llevar es nombre, dos puntitos. En el text no va a llevar absolutamente nada. En el tamaño le vamos a poner un tamaño 20. Y en el tipo le vamos a poner un textField.any. Aquí está, punto. Ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestro respectivo cuadro de texto. Ahora vamos a agregarlo al formulario FRM datos punto append, y le vamos a poner el txt nombre. Ya lo agregamos. Ya que ya agregamos al formulario, ahora lo único que vamos a hacer, hagan de cuenta que este es tu constructor, es lo que va a hacer es crear el display, el formulario y el cuadro de texto. Lo agregamos al formulario y simplemente en esta parte de acá del start lo vamos a inicializar y le vamos a poner pantalla
punto. GetCurrentDisplayable. Displayable. Aquí lo ponemos. Y en esta parte le vamos a poner el formulario. FRM datos. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, aquí nos está mandando un errorcito, simple y sencillamente porque le vamos a poner setCurrent, porque una cosa es obtener y otra cosa es asignar. En esta parte le estamos asignando el setCurrent. Vamos, lo corremos, empieza a trabajar el asunto y ahí está mi emulador y aparece mi respectivo ejemplito que acabo de hacer. Ahí puedo escribir, lógicamente no es touch, vamos a cambiarlo a que sea touch. Clic derecho en Properties y vamos a cambiarle el. En esta parte de aquí vamos a cambiar de emulador. Le vamos a Runas Configuration en esta parte de aquí. Y nos vamos a ir al Emulation. Aquí está. Tools Toolkit. Vamos a irnos a Emulation, lo tiene desactivado. Emulador, no lo tenemos activado. Tampoco. Desde aquí no vamos a poder. Vámonos a las Properties. Las tenemos, nos vamos al Java 2ME. Middle Suite. Obscuration, pre-verification, ahí que está. Aquí dentro de Java 2ME le cambiamos al Nokia SDK, es el único dispositivo que tenemos. Y simplemente lo corremos y ahora ya va a correr con nuestro emulador. Lo vamos a poner desde acá porque si lo corremos desde aquí ahorita nos va a preguntar que si como Java Application y aquí le damos Run. Compilamos, es más, vamos a compilarlo primero, ¿no? Run as, run application, debug. Ya está. Bien, vamos a proceder a correr nuestra aplicación. Y va a empezar a correr. El emulador va a tardar un ratito en cargar, pero después de un breve momento va a aparecer el emulador del SDK de Nokia. Ahí comienza, vamos en el 6%, ya casi es cuestión de esperar un ratito, no hay que ser tan desesperados. Como pueden notar, ya en el video tutorial anterior vimos que este Nokia es Touch. Y aquí está, ya lo tenemos, ejemplo 1 en Eclipse, lástima no se alcanza a ver bien mi título. Voy a colgar, no, no lo quiero cerrar. Bien. Aquí está, que simplemente escribo y ahí se escribe. Ok, pues como pueden ver, sencillito y carismático este video tutorial. En este vuelvo a resumir, vimos cómo a instalar los plugins de Java 2ME en Eclipse, cómo crear un proyecto J2ME en Eclipse y cómo agregar los respectivos SDK aquí para que también lo reconozca bien. Pues hasta aquí llega este video tutorial número 27, si no mal recuerdo. Y pues, ojalá les haya gustado. Nos vemos en el próximo video tutorial. Y les habló Master Edgar. Hasta el próximo video tutorial.